Antes de comenzar, quisiera dar mi enhorabuena a Juan Herrero Quitarte, hermano mayor de la cofradía Jesús Nazareno de Calanda, nombrado tambor noble de la Ruta del Tambor y Bombo 2014. El trabajo desinteresado y la pasión demostrada por la cofradía y la Semana Santa de Calanda le han hecho merecedor de este galardón. Y quisiera también felicitar a la publicación local Colenda, con más de 20 años de experiencia y que hoy recibe el premio redoble por la promoción y la difusión de la Semana Santa calandina, además de recoger toda esa información política, social y deportiva del municipio. Enhorabuena de corazón. Hablar sobre sentimientos en torno a la Semana Santa en esta tierra no es una tarea fácil para ningún bajo aragonés y, por supuesto, para una zaragozana. En un año muy especial para la Semana Santa de los 9 pueblos que forman la Ruta del Tambor y Bombo, declarada de interés turístico internacional. La repercusión mundial de cada uno de los actos dará más valor, si cabe, a esta tradición tan arraigada. Quiero trasladarles mi más profundo reconocimiento a todos ustedes porque aman, sienten y respetan su Semana Santa, porque trabajan con entusiasmo, ánimo e ilusión. Y este nombramiento pertenece a todos ustedes, a esta gran familia que son los miles de tambores y bombos. Estoy convencida de que el siguiente reconocimiento no tardará en llegar cuando la UNESCO convierta a la ruta en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Mis primeras palabras son de agradecimiento al Ayuntamiento de Calanda y especialmente a José Ramón Ibáñez, su alcalde, y a todo su equipo por pensar en mí para pronunciar el pregón. Una sorpresa y un honor que asumo con gran responsabilidad. Gracias también a la Junta Suprema de la Semana Santa y al presidente de la ruta en nombre de la gran familia de los tambores y bombos. Mi reacción cuando se me comunicó la designación como pregonera de la Semana Santa de la ruta fue de un sentimiento de emoción y orgullo, además de una preocupación y un temor de no poder transmitir todos mis sentimientos. Orgullo porque no siendo bajo aragonesa y para algo tan querido como son sus tradiciones, exista ese recuerdo recíproco, porque al igual que yo me acuerdo del Bajo Aragón, aquí también y especialmente en Calanda se han acordado de mí. Y satisfacción no solo por estar aquí, sino por el momento de dirigirme a todos ustedes, vecinos y amigos, a quienes conocí hace 7 años y hablarles de algo que sin duda conocen mejor que yo. Tengo que remontarme a marzo de 2007, cuando llegué por primera vez al Bajo Aragón y concretamente al Cañiz, para formar parte de un proyecto apasionante como era dirigir Radio La Comarca. Recuerdo las palabras que me dijeron recién llegada a la radio y a tan solo un mes de la celebración de la Semana Santa. María, la Semana Santa es el momento más destacado del año para todos los bajo aragoneses. Debes documentarte bien acerca de esta tradición respetada por todos. Como aragonesa y zaragozana, había oído hablar de la Semana Santa del Bajo Aragón y nunca, mejor dicho, solo hablar. Recuerdo cuando me puse manos a la obra y me di cuenta que el reto que tenía por delante eran palabras mayores. Conocer los pueblos que integran la ruta del tambor y bombo. El acto de romper la hora la noche de Jueves Santo, excepto el municipio de Calanda, que lo hacía la mañana de Viernes Santo, y la ciudad de Alcañiz, que no lo hacía. Allí reinaba el silencio. Innumerables cofradías, putuntunes, romanos, alabarderos, la marcha palillera, rosarieros y un sinfín de conceptos que hicieron darme cuenta de mi ignorancia. Comencé a estudiar todos y cada uno de los detalles para intentar poder expresar con propiedad en el micrófono la verdadera esencia de esta tradición. Y llegó el gran momento de demostrar lo aprendido durante ese mes. Comenzaba en Radio La Comarca una serie de programas especiales con motivo de la Semana Santa. Tuve la oportunidad de hacer programas de radio en cada uno de los pueblos que componen la ruta. Fue mi primera toma de contacto con la sociedad bajo aragonesa. Allí pude conocer a vecinos, a miembros de cofradías y a todas las personas relevantes que aportaban algo especial
en la Semana Santa de sus pueblos. En ese momento percibí que en el Bajo Aragón se podía encontrar espiritualidad, silencio, religión, sonido de tambores y bongos, pasión, amistad, familia, devoción, llanto y sobriedad. Y si me permiten, el resto de pueblos de la ruta llegó para mí uno de los momentos sin duda más especiales, la retransmisión de la rompida de la hora de Calanda la mañana de Viernes Santo, en directo para la cadena SER Aragón y a las 12 del mediodía la conexión nacional marcando las señales horarias en la emisora a través del sonido de los tambores y bombos en la Plaza de España. Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias y hasta ahora se rompe la hora en Calanda. Todavía me resulta difícil explicar lo que yo sentí ese día cuando se hizo el silencio antes de las 12. Recuerdo como si fuese ahora que noté un gran vacío en el estómago a la vez que estaba impresionada por el silencio absoluto, un silencio tan solo perturbado por la respiración de la gente. Justo en el momento del estruendo estábamos en el aire, comenzaba la emisión y mi cuerpo no dejaba de vibrar. Me dejé llevar y comencé a hablar dentro de esa locura sonora que hacía retumbar el cuerpo por dentro. Y lo mejor de todo, sin que mis ojos viesen absolutamente nada de lo que estaba sucediendo en la plaza, aislada en ese despacho del Ayuntamiento Calandino que con el paso de los años se convertiría en mi estudio de radio. Ahí es donde se manifestaba cada Semana Santa y en estado puro la magia de la radio de la que los locutores tanto hablamos. A partir de ese momento comenzó mi relación profesional y personal con los miembros del Ayuntamiento de Calanda y con la sociedad calandina. Siempre me han acogido con los brazos abiertos, tanto a mí como a todo mi equipo de radio en ese momento, y me consta que sigue siendo así. Trabajar en Calanda siempre era un placer. Esos sentimientos se han transmitido siempre en antena. Observar cómo vivían su Semana Santa y la pasión que ponen a la hora de hacer las cosas por su pueblo me sigue fascinando. Siempre me han transmitido los sentimientos más sinceros, algo que hizo que poco a poco se fuesen ganando mi respeto y mi más profunda admiración. Todo esto ha hecho que cada vez que estoy aquí me sienta como una calandina más. Enhorabuena por el gran éxito de participación y por la perfecta organización de las jornadas nacionales que tuvieron lugar hace unos días. Una vez más, Calanda y el resto de pueblos han reflejado ese sentimiento que irradia fe, tradición y amor por esta tierra. Sin duda, un claro ejemplo de unión y hermanamiento entre todos. La Semana Santa de esta tierra baja es un sentimiento que trasciende lo cotidiano, una emoción especial que fluye en cada uno de ustedes y les convierte en agentes activos de una tradición. Estos días huelen a cirio encendido, a encuentro, a nazarenos, a silencio y a tomillo, a soledad, a pasión y a muerte. ¿Qué se siente al tocar el tambor y el bombo? Es algo inexplicable. Era la clásica respuesta a esta pregunta que tantas veces he formulado en los micrófonos de la radio y se repetía siempre. Parecía que todos se habían puesto de acuerdo para responder con esa palabra. Emoción, nostalgia, amistad, satisfacción, euforia, dolor, alegría, son innumerables los sentimientos que se fundían a través de las ondas y que yo poco a poco iba guardando en mi memoria. Pensar en lo que habían vivido años anteriores hacía que sintiesen una gran emoción en su interior que se trasladaba siempre a los oyentes. La nostalgia por la gente con la que habían pasado algunos grandes momentos tocando el tambor, la amistad con la gente que solo veían en Semana Santa y la euforia que comenzaba con los diferentes preparativos. Después de mis años vividos en el Bajo Aragón, he llegado a la conclusión de que el tambor y el bombo son un medio de comunicación muy similar a la radio, que debe sonar siempre con responsabilidad. Tienen que disfrutar compartiendo sus toques, sonreír y emocionarse con los demás, compartir vivencias, en definitiva, algo muy parecido a lo que yo sentía haciendo radio cada día. La radio es una caja mágica por la que salen los sonidos de la vida, y los tambores y los bombos desprenden también los sonidos de la vida de ustedes, de los bajoaragoneses.
Muchos de ustedes me han dicho que para cualquier tamborilero de esta tierra no hay nada como coger un tambor o un bombo e integrarse en una cuadrilla compartiendo toques, comida, bebida, risas, emociones. Estoy segura de que muchos hoy aquí presentes llevan cada año alguno de estos recuerdos guardados en la caja de sus tambores. Los días previos a la Semana Santa son una verdadera locura en las casas familiares. La cantidad de túnicas, capas, terceroles y cinturones que planchan ustedes, las madres, porque en sus casas se centraliza toda la actividad de estos días y tienen todo a punto para recibir a la gente que viene de fuera. El Bajo Aragón sabe dónde están las raíces y no dejará que las modas, la fama, los intereses de nadie puedan mermar la esencia de esta expresión cristiana que es la Semana Santa de la Tierra Baja. Religiosidad, sentimiento, emoción, tradición, reencuentro, diversión, amistad, son algunos de los adjetivos que pueden definir para vecinos y visitantes la pasión bajo aragonesa. Se trata de las fechas más importantes de su calendario, cuando los pueblos visten sus mejores galas para recibir a miles de visitantes o el regreso de bajo aragoneses a sus raíces. Una tradición que ha ido evolucionando y que ha ido adquiriendo unas dimensiones inimaginables. Porque con esta unión tan fuerte y con tradiciones del calibre de la Semana Santa, ustedes solos han conseguido vertebrar el territorio y hacerlo, ahora sí, a partir de este año, internacional. No importa el sueño, ni el cansancio, ni el estrés de los preparativos, todo merece la pena cuando se cuelgan el tambor o el bombo, cuando se alzan la peana al hombro y salen en las procesiones. Sigan aún con más fuerza por los que ya no pueden, por esos a los que les deben una Semana Santa especial. Seguramente los más pequeños necesiten un ejemplo, el de sus padres, el de sus mayores, sus vecinos, cualquiera del pueblo que hace las cosas por el bien de todos. Y doy fe que en cada uno de sus pueblos hay muchas personas que esto lo saben hacer de una manera única. Y esto no se hace solo. Quizá esta es la razón por la que los bajoaragoneses están tan orgullosos de su Semana Santa, porque la hacen ustedes de principio a fin. Todos hacen nervios. Ya saben por qué, no saben por qué, si saben cómo se hace, si cada año lo hacen igual y sale bien, y miran al cielo para que no llueva, y aunque lo haga, salen a tocar. Algo que me impresionó las primeras veces cuando les veía permanecer tocando bajo la intensa lluvia. Por todos estos motivos, ningún esfuerzo es en vano cuando la recompensa la llevan en saber que parte de la historia les pertenece a ustedes y a su generación, y porque tienen que entregar el testigo igual de intacto que lo recibieron en su día. Para ir finalizando, me gustaría animar a todos a que se cuelguen un tambor o un bombo, a que participen de sus procesiones y a que disfruten de una Semana Santa emotiva, diferente y llena de sensaciones únicas. Métanse dentro de esta celebración, conozcan la Semana Santa de los 9 pueblos que componen la ruta del tambor y bombo, la procesión del Santo Entierro en Albalate del Arzobispo. Verán un pueblo en su máximo esplendor, con una docena de cofradías en su formación y el paso marcial de los alabarderos. La procesión del silencio de Alcañiz, que desprende ese olor a tomillo y romero y cuyo momento más emocionante está protagonizada por el silencio al paso de las imágenes donde solo se escuchan las pisadas de los portantes. Disfruten del espectáculo del drama de la Cruz de Alcoriza, en el que participan más de 300 personas. Las túnicas moradas que dan paso al mosaico de colores y gentes en el Monte Calvario y no deja indiferente a nadie. De la procesión de las antorchas en Andorra, la emoción de la luz, el toque de los tambores al llegar a la ermita y todo su contenido. Si lo llevan en el corazón, bajarán sin habla. De la rompida de la hora de Calanda, donde se percibe una emoción y una energía diferente en el ambiente, muy difícil de explicar. El profundo silencio que se crea antes de las 12 y en el que tan solo se escucha la respiración de la gente, sobrecoge el alma y da paso al estruendo. De los cantos de los rosarieros en la madrugada de Viernes Santo en las calles de Híjar, que hacen callar a tambores y bombos.
En la Puebla de Híjar, acérquense a romper la hora donde no necesitan túnicas. Seguirán dos días donde podrán observar el sonido de los tambores que no dejará indiferente a nadie. En Samper de Calanda, con su imponente bajada de imágenes, en una noche de Jueves Santo que las cuadrillas con sus rondas hacen que no tengan fin. Y para terminar, en Urrea de Jaén, un pueblo que se crece cada año para perpetuar una de las Semanas Santas más íntimas y sobrias de la ruta. Ahora espero que comprendan lo complicado que resultó para mí intentar transmitir todos estos sentimientos cuando llegué a esta tierra. Después de 7 años, podríamos decir que lo he conseguido solo gracias a ustedes y a las miles de historias que he podido conocer y compartir con todos. Y por supuesto, gracias a la radio, porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. Para terminar, les invito a vivir la Semana Santa en toda su dimensión, esplendor y recogimiento. Que sea la de 2014 la que les traiga los mejores recuerdos, las más grandes alegrías y las mayores satisfacciones. Calanda, nunca podré olvidar la oportunidad que me han dado de ser su pregonera. Quiero seguir formando parte toda mi vida de este sentimiento que me une a ustedes. Que nunca deje de sonar el redoble de los tambores y bombos. Muchas gracias, buenas tardes y feliz Semana Santa.